las organizaciones de la sociedad civil que promueven una Fiscalía General de la República Autónoma e Independiente confían en que Andrés Manuel López Obrador no pretenda imponer un fiscal carnal, luego de saberse que ha acordado con Enrique Peña Nieto incluir su terna en las próximas propuestas para dicho cargo. Aidy Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, indicó que se han sentado a trabajar en las mesas con los representantes del nuevo gobierno ya que el trabajo de la sociedad civil es contribuir, es causa de incidencia y de transformación y a nosotros nos están invitando a una mesa de trabajo, para que de manera conjunta se diseñe una institución que le sirva al país. Vamos con el ánimo de colaborar y de contribuir con lo que sabemos porque es a lo que nos dedicamos y estamos conscientes de que en este tipo de procesos puede haber riesgos. Obviamente no somos ingenuos. Sí, estamos en el mejor ánimo de colaborador y el paso de las semanas y meses nos irá diciendo si tomamos una buena o mala decisión. Eso no lo puedo decir en este momento, es muy apresurado, indicó la activista social Pérez Garrido. En entrevista con El Sol de México, Pérez Garrido manifestó que desde los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más se ha propuesto desde hace tiempo la necesidad de hacer una regeneración institucional de la PGR para que se convierta en Fiscalía General y que sea eficaz e independiente, autónoma. No se corre riesgo de tener un fiscal carnal. Sí, lo sabemos, pero no es algo que convenga en hablar del pasado. Finalmente las propuestas de Fiscalía que Sirve y Vamos por Más siguen siendo vigentes y nosotros hemos propuesto una reforma al artículo 102 constitucional y además hemos preparado y diseñado una ley orgánica de la Fiscalía y son propuestas vigentes para nosotros.